Hoy te muestro el unboxing del mejor art toy de fútbol. Esta pieza la conseguimos y traemos desde Valencia. Y fue una increíble historia conseguirlo, ya que esta figura es de edición limitada y rinde homenaje a la pasión e historia de uno de los clubes más emblemáticos de España. Y te compartiré todo lo que debes saber sobre esta pieza exclusiva de colección. Primero, ¿quién la crea? Piti Minis es una firma española que se ha especializado en la creación de figuras de colección y que son reconocidas por su altísima calidad. La marca tiene una trayectoria consolidada en el mundo de la escultura y la creación de figuras de edición limitada. Cada pieza que producen es el resultado de un minucioso proceso artesanal en el que se combinan técnicas de escultura tradicionales con la innovación en los materiales y los acabados. De esta manera, este trabajo artesanal ha permitido que Piti Minis se convierta en un referente de las figuras de colección que buscan contar una historia a través de la escultura. Ahora sí, el nombre de esta figura es Amont y es la mascota del equipo profesional del Valencia Club. Su lanzamiento fue en el 2021 para conmemorar la relación histórica entre el club y sus seguidores. Esta serie ha sido desarrollada con un enfoque artístico que la convierte en una pieza deseada tanto para coleccionistas como aficionados del fútbol y se distingue por su alto nivel de detalle y la calidad de su diseño. Y entre sus características tenemos un diseño detallado. Cada figura está meticulosamente esculpida y destaca la representación de este famoso murciélago, que es la mascota oficial del Valencia. Su estilo captura la esencia de los jugadores, la identidad del club y la historia de esta ciudad. Además, aparece como símbolo de fuerza y valentía. Los materiales. Esta pieza está hecha de resinas de alta calidad, lo que permite una gran precisión en los detalles y un acabado perfecto. También, la pintura es de una calidad sobresaliente. Su color es negro brillante, lo que proporciona una textura increíble a la figura. Las posturas y expresiones dinámicas que tiene esta figura pueden capturar la postura más clásica y emblemática del equipo, celebrando con una mano en su cadera y la otra apuntando al cielo. Y por si no lo sabías, esta mascota está inspirada en un murciélago y el demonio de Tasmania. Y por último tenemos la exclusividad y edición limitada. Esta edición se produjo en ediciones limitadas, lo que se convierte en una auténtica pieza de colección. Además, cada figura viene numerada y foliada, lo que proporciona una autenticidad adicional y hace que cada pieza sea más especial y única. Así que no olvides que esta figura es la combinación perfecta entre arte, deporte y cultura popular.